Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes aquí a la casa de todos los Johaneros Go. De verdad que muchas gracias por estar acá muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan y que nos ayudan a seguir entendiendo lo que implican pues esta experiencia de contacto, de comunicación con esas otras realidades. Así que bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes. Las vías de comunicación entre usted y un servidor. Mire usted que a través de Twitter me encuentran como arroba Johanan Díaz. Ahí lo está mirando. A través del Instagram estoy como Johanan Díaz. En el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. La página donde ustedes, o el canal, mejor dicho, donde usted puede seguirme es este precisamente, el de Johanan Díaz. Así que bueno, pues ahí lo tiene, ahí lo está mirando. Al momento que usted se suscribe, inmediatamente le va a aparecer un recuadro donde le solicita si desea que sea para todos los videos, para algunos videos o para ningún video. Yo le sugiero que sea para todos los videos, porque es la única manera que usted bueno, pues estará avisado de en qué momento estaremos nosotros al aire, ¿ok? Bueno, pues ahí lo tiene usted, que me mira usted, que está muy al pendiente. Para que en conjunto, le reitero, pues estemos muy, muy al pendiente de lo que implican estos grandes temas. Y recuerden todos ustedes que estamos en esto. Los ovnis se quedan en casa y por ese motivo tenemos 6 transmisiones al día para llevarle a usted toda la información referente a nuestras temáticas, que son las otras realidades. Pues ahí está, ahí lo tiene usted que me mira. Vamos a enlazarnos en esta ocasión, en este capítulo de la insólita experiencia, hasta España. Ahí se encuentra Mari Carmen Romero, a quien le agradezco enormemente que se encuentre por acá. Mari Carmen, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Pues buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, por lo menos aquí en España. Pues muchas gracias por estar acá y platícanos cómo van las cosas allí en tu país. Bueno, pues vamos a decir que con tranquilidad, dentro de, bueno, pues ya sabemos, no me gustaría de verdad hacer nuevo hincapié en todo lo que está ocurriendo en toda la Tierra, en el sentido de echarle más leña al fuego. Porque si tocamos este tema, yo diría que en vez de hablar del coronavirus, deberíamos de hablar del destronamiento del coronavirus. Muy bien, no sé si pudieras activar la cámara web, te lo agradeceríamos No enormemente. sé cómo hacerlo. A ver. En la parte inferior debe de haber un... Ahí está, ahí ya te estamos mirando. Ah, vale, ya se ve. Perfecto, así es. Nada más, y si pudieras bajar un poquito tu camarita, a modo de que quede centrada, estaría perfecto. A ver, a ver. Porque te tengo... ¿Así? Un poquito más, un poquito más. Más abajo. Ajá, un Es poquito. que yo me veo justo en una ventanita pequeñita arriba a la derecha y Allá. no sé cómo se pone de otra manera. No, ahí está, no, no, está perfecto. Ahí es, nada más si ahora si lo subes un poquito, nada más, un poquito. ¿Subirlo? Ajá. ¿Así? Ahí está. Ahí, perfecto. Muy bien, ahí está. Ahí ahora sí ya te miramos muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Mari Carmen, por estar acá y y a ver, platícanos cuál es tu sentir en torno pues a esto que estamos viviendo a nivel planetario, esta pandemia que tanto nos trae en jaque en estos momentos. Bueno, pues indudablemente, a ver, para todas las personas que están viviendo esto, que lo están padeciendo, ¿verdad? Indudablemente para ellos es una desgracia. Pero no nos podemos centrar solamente en esto, ya que cada persona que muere cada día, para ellos se ha acabado la vida. La cuestión es por qué y para qué nos está ocurriendo esto, ¿verdad? Deberíamos decir realmente, porque todo en la vida tiene un propósito, es lo que se nos ha olvidado. ¿Qué propósito puede tener esto? ¿Verdad? Podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que esté ocurriendo esto? Si no olvidamos que absolutamente nada en el universo ocurre al azar, que ni una sola hoja del universo se mueve si el Padre no quiere, hemos de ser conscientes de que esto
a nivel más o menos consciente, lo hemos creado nosotros. Duro de creer, ¿verdad? De aceptar, pero es una realidad, es un hecho. Hay canciones que se escribieron hace mucho que hablan de estos momentos. Yo tengo una conferencia grabada en el año 2010 que se hablaba ya de esto, de qué iba a ocurrir. Hace no mucho, la gripe aviar, la porcina, etcétera, etcétera. Todos son momentos de preparación para nosotros. Pero si vemos lo de fuera y lo que está ocurriendo sin comprender lo profundo e importante que es para nosotros estos momentos, ya que estamos en un momento planetario donde realmente lo que estamos despertando es nuestra verdadera humanidad. Aunque nos parezca mentira, esto es el momento absolutamente trascendente para transformar nuestra vida. La pandemia nos está dando una oportunidad para estar en nuestras casas, para estar en silencio, para tener tiempo para observarnos, para escucharnos, para no depender del reloj, del estrés, para tener tiempo para nuestros hijos, para meditar, para escucharnos, para volver al origen, porque antiguamente, ¿verdad? Volvemos ahora mismo, estamos en el momento de volver al origen en todos los aspectos. Volver al origen representa también volver al principio de los principios, en el aspecto de ser capaces de escucharnos y de tener ese tiempo en la vida para todos nosotros. Antiguamente todas las tribus, ¿verdad?, se unían alrededor de la hoguera a la noche, todas las familias, para hablar y compartir todas las experiencias vividas en el día, cómo les había ido en el día, las ocupaciones y preocupaciones que habían tenido a lo largo de este. Y ahora es ese momento de que de cada uno de nosotros salga la parte más bella y la parte más oscura, ya que estamos en el último instante de transformación de hombre a ser humano. Insisto, de hombre a ser humano. Indudablemente también todas esas personas que están en los hospitales atendiendo a las personas enfermas, están dando todo lo mejor de ellos, pero no podemos olvidar algo. Esto lo hacen a diario, lo hacen siempre, porque solo se les aplaude ahora. Si miramos las estadísticas, y esto no lo digo yo, lo han dicho muchísimos médicos, que además está corriendo por todas las redes, no muere mucha más gente de la que han muerto todos los años de gripe común. Hay algo que va más allá de lo que nos están contando, que voy a intentar en este espacio de tiempo compartirlo con todo mi amor con todos vosotros. Es el momento de transferir nuestra energía, de transformar nuestro ADN, persona, hombre, y unificarlo a nuestro ADN luz, a nuestro ser de luz. Es algo que se nos había, vamos a decir, a la humanidad, en la Tierra, se había copado, se había desconectado. Es por esto que muchísimas, miles y millones de personas se estaban preguntando y tenían siempre ese sentimiento, que en alguna ocasión hemos hablado también de esto, y me parece básico hacer hincapié en ello, y es el hecho de que siempre hemos tenido ese sentimiento de que no somos de aquí, ese sentimiento de que hemos venido a hacer algo mayor, que tampoco tiene por qué ser gran cosa, pero sí es necesario que seamos conscientes que es lo que ahora vamos a recordar.
quiénes somos y qué propósito tiene realmente nuestra vida. ¿Por qué y para qué estamos aquí? Para experimentar estos momentos. En las últimas entrevistas comentamos que para el 2027 la transformación en la Tierra ya se ha tenido que dar absolutamente a todos los niveles. Bien, pues vamos a decir que estamos ahora en el vaivén de las dos tierras, en la tierra de luz y en la tierra de oscuridad, integrando una en la otra. Desde el día 11 de este mes comenzamos a hacer unos trabajos junto con todos los chamanes de la tierra en meditación y con esencias triunidad. Sabemos que en la Tierra hay muchas esencias, ¿verdad?, que se han hecho. No quiero nombrar nada porque, bueno, ningún nombre porque cada uno ha hecho las esencias que ha creado. Pero esas esencias, al igual que la gran mayoría de la humanidad, habían perdido su campo de luz, su cuerpo de luz, su luz humano ADN. Por eso es el sentimiento de saber, de sentir que no eres de aquí, que has venido a hacer algo, pero no podías recordar a qué has venido aquí. Ahora, ese verdadero guerrero de luz, ese verdadero ser de luz, el ser humano luz, ahora está despertando. Estamos conectando el cuerpo físico, mental, emocional, astral, etéreo y alma con el cuerpo de luz. Como estaba diciendo, junto con todos los chamanes de la Tierra e infinitos de todas las religiones, y, o sea, todas las personas nos hemos unido en estos momentos en conciencia gracias a la coronación del virus, vamos a llamarlo así, que ahora hemos destronado. Hemos destronado porque, bueno, pues el trabajo que se ha hecho, el virus ya no está activo. Ocurre que las personas, dependiendo en qué frecuencia están, lo padecen o no lo padecen. Y ahí sí que debería yo de hacer hincapié en las vacunas, vacunas que se han puesto, que portan unas chip y otras un virus, que unido al virus de lo que se ha mandado por el aire y algo que no nos han contado y yo voy a compartir ahora con todos, se han estado haciendo pruebas dentro de los mares y océanos, ya habíamos comentado algo de esto, con frecuencias, con ondas de frecuencia, que se habían movido las fallas, que se han matado a muchísimas ballenas, muchísimos anfibios, bien, delfines y demás. Desgraciadamente muchos los hemos visto a través de los telediarios, cómo han ido a las playas y han muerto y estaban reventados por dentro por estas ondas. Y lo que no esperaban es lo que ha ocurrido, que dentro de ahí ha salido unos gases que son realmente los que están haciendo, no es el virus, no es otra cosa, están haciendo que los pulmones colapsen, porque cuando se junta el gas que hay en el ambiente con las vacunas, hace que el sistema respiratorio colapse. Se llena de una mucosidad que colapsa los pulmones y, lógicamente, volvemos a la pandemia más importante de la humanidad, la del miedo. Portamos herramientas maravillosas, que son las del cribar la información, discernimiento. Se nos ha dado el poder del discernimiento, que en muchas ocasiones lo tenemos de acuerdo a aquellos que están intentando controlarnos a través de ese miedo, y el discernimiento está a su favor porque no lo utilizamos. Ese es el mayor virus de la humanidad,
el miedo, a través del cual siempre, siempre, siempre se ha manipulado a la humanidad, a través de ese miedo. Toca utilizar el discernimiento y cribar la información, ¿de acuerdo? Desde el día 11 que comenzamos a hacer el trabajo, resulta que hemos recibido la energía del sol fotónica más potente de la historia. Esa energía fotónica lumínica del sol es la que ha activado el nuevo ADN en nosotros, en las plantas, en los mares, en todo ser vivo, aquí en la Tierra. Yo hace poco tiempo, hace 3-4 meses creo que fue, y me parece que en alguna entrevista comenté también, había tenido un viaje astral y había ido a el Amazonas, poco después de que ardió. Y me encontré con una tribu, que son seres muy pequeñitos, personas muy pequeñitas, que se llaman los Pachagogas. Yo después estuve investigando, o mejor dicho, mi marido, y causalmente les habían encontrado porque ellos habían tenido que salir de la selva porque habían quemado la selva. Y cuando yo estuve en astral con ellos, me decían que estaban llorando porque ellos son los que danzan por la tierra y se había quemado su hogar, aquel sitio donde ellos vivían, y tuvieron que salir de allí. Bien, pues ayer activamos, junto con los chamanes, insisto, de la tierra, infinidad de gente, dos agujeros en el Amazonas, que son el pulmón de la tierra, representan el pulmón de la tierra, que se habían cegado y por eso también nos estaba afectando a todos los niveles, la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Los Pachagogas de nuevo volvieron a sonreír y a danzar para la tierra ayer, porque de nuevo esos dos focos de luz están activados. Pero después hablaremos de otros dos focos que hay, que son de oscuridad muy potentes y que están en México. En México, Johanna. Ok, qué interesante esto. ¿Y esos en dónde se encontrarían? ¿En qué parte de la República Mexicana? Pues exactamente, yo ahora mismo no sé exactamente dónde están, porque las personas que hemos estado trabajando, los chamanes que están allí, ellos saben, yo he viajado astralmente allí, pero yo no te sé decir el nombre dónde está. ¿Me explico? Yo he sido llevada y guiada. Y son dos focos de luz potentísimos que os los haré saber. Me los han dicho los nombres, pero yo no los recuerdo ahora mismo. Porque a mí me llevaron, yo no los recuerdo. Entonces, estos dos focos de oscuridad, os voy a decir lo que representa, porque esto realmente lo que sí que nos importa saber y tener presente. Todos vosotros que vivís en México, no olvidéis que somos seres de luz. Que la realidad de fuera obedece a una realidad interior. Que nosotros tenemos el poder de crear y de destruir. Hemos creado una realidad y podemos transformarla. ¿Por qué digo esto? Porque según los maestros, México tiene que cambiar su conciencia de miedo por seguridad, de oscuridad por luz, de ignorancia por sabiduría. Es decir, no podemos estar pensando, México va a tener un terremoto de 10 en la escala de Richter, si somos los creadores y co-creadores de nuestra realidad, que estamos haciendo crear y activar eso. Eso es lo primero que me han pedido los maestros, que hagan hincapié por encima de todo. Segundo punto, para cambiar la conciencia y que el ADN, no solamente que ya está activado, el codón de luz, ese filón de luz del nuevo ADN, de la nueva conciencia en la nueva tierra, para mantenerlo,
todos y cada uno de las personas que estamos en la Tierra tenemos que estar en una conciencia de positividad, fuera el miedo, fuera la angustia, fuera la separación. Esto, este virus, ha sido un virus maravilloso porque lo que ha hecho ha sido unir a todas las personas. No importa el color, no importa la raza, no importa de dónde eres, no importa qué idioma hables, ni en quién creas, o si no crees en nada o en nadie. Todos los corazones se han unido al unísono. Y esto es lo importante y trascendente para estos momentos, para la humanidad. Por eso, esto que estamos creando se llama Proyecto Humanidad, Aprendiendo a Ser. Esto se intentó hacer hace 40 y tantos años. Y no se logró, pero es que te puedo hablar que esto se ha intentado hacer hace 40 y tantas encarnaciones, que vamos por la 84, en un ciclo infinito de reencarnaciones. Y tampoco se consiguió porque faltaba el fotón de la luz, faltaba el filón de la luz al campo de luz de cada persona, de cada ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no estamos en conciencia de unidad, quiere decir en conciencia de amor, en conciencia de igualdad, de unidad, no podemos mantener el ser humano despierto y consciente creando la nueva realidad. Porque si no, le daríamos fuerza a lo que se intenta hacer con nosotros, que bien lo sabemos todos, ¿verdad? De nuevo, dividir y separar a través del miedo, y ese es el contagio de virus mayor, la mayor pandemia que puede haber es el miedo. Si recordamos, si reconocemos quiénes somos en esencia, porque ahora estamos volviendo de nuevo al principio, de nuevo al ser luz, que es lo que somos todos en esencia, pero tenemos que hacerlo con una conciencia consciente de amor, de unidad. Nosotros decidimos, somos conscientes en cada momento qué estamos pensando, qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Pensamos realmente lo que sentimos y lo que hacemos? ¿O estamos absolutamente divididos? Estamos multiplicados, porque esto es lo que ocurrió con ese todo y esa nada que ya hemos hablado, ¿verdad? Ahora toca sincronizar y unificar ambas, la ignorancia con la sabiduría. Dios, que es el amor, la energía creadora, portadora de toda vida. Si sabemos esto, ¿por qué tenemos miedo? ¿Realmente creemos y sabemos que somos hijos del amor, hijos de la luz? ¿Que somos hijos de la madre tierra que dentro de nosotros habita toda la tierra, todo el agua, todos los minerales? Todo lo que está en la tierra habita en nuestro cuerpo y ahora toca armonizarnos con la madre tierra para que todos en armonía elevemos la frecuencia y la mantengamos. Voy a explicar un poquito el trabajo que hemos estado haciendo estos días para activar todo esto. Perdón. En la primera meditación que hicimos, el día que más fuerte recibimos la energía fotónica fue el día 13, es por eso que no se puede salir a la calle, porque la energía fotónica está activando exponencialmente el campo lumínico. Pido a todo el mundo que, aunque sea desde la ventana de su casa, todos los días, un mínimo de 10 minutos, palmas de las manos hacia arriba, plexo solar y coronario al sol, recogiendo la energía fotónica. Vais a ver qué transformación. Y es más, y dicho por los propios médicos, por algunos que se han atrevido a hablar la verdad, ya no solo que lo digamos algunos que lo sabemos, ¿verdad? Porque tenemos
la comprensión y el conocimiento de la fuente, que va más allá de lo que se ve. Recordemos que nunca las cosas son solo lo que parecen. A 56 grados, el famoso coronavirus queda destronado. ¿Más fácil? Con un poquito de alcohol desaparece, con un poquito de agua oxigenada. Simplemente infusiones de Artemisa Nua desaparece. ¿Qué estamos haciendo? Volvemos de nuevo a no utilizar el discernimiento. ¿Por qué se ha hablado tanto y se ha creado todo esto? Porque hay algo que se nos está ocultando. ¿Y vamos a hablar de qué? El día 29 de abril se dirige hacia la Tierra, ya han caído en diferentes países, cachos, un asteroide gigante que viene hacia la Tierra y solo con su gravitación nos daría la vuelta entera, ¿de acuerdo? Como seguimos teniendo, como hemos tenido hasta ahora y siempre a través de los tiempos, la ayuda de los hermanos de luz, de los que nos han creado y nos mantienen y nos ayudan siempre, lo que hicimos fue un campo de luz a través del planeta Tierra con la frecuencia lumínica de ese ADN, que lo que hizo fue, después de hacer el trabajo, fue un campo de luz blanca, blanca, como la nieve, yo decía que parece el manto de la nieve, y fue maravilloso ver cuántas energías de conciencia de luz estábamos allí alrededor viéndola y viendo cómo eso se iba haciendo un campo de luz de unos 30 centímetros alrededor de la Tierra, blanco, blanco. Eso el día 11. El día 12 se ancló. Día 13, que es el más potente, que es el día del nacimiento del maestro, 13 de marzo. Ese día, cuando terminamos la meditación, que eran todo triángulos de luz, triángulos de luz, que iban unificando, 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 y del centro de cada triángulo salía como una ventosa que se ponía alrededor del campo blanco lumínico dorado, ¿eh? Los triángulos y la red que se tejió alrededor de la Tierra dorado con las ventosas unificando ambos campos. Esto el día 13. Y hasta el día de hoy hemos seguido trabajando todos los días, en redes sociales hemos mandado a todas las personas que tienen también la esencia triunidad, porque son, que es lo que estábamos hablando antes de las esencias, hay muchas esencias, pero una esencia, si no tiene el código de luz del campo lumínico, no sirve de nada. Hay muchas esencias ahora mismo en la Tierra que se están utilizando pues, para tomar, para hacer cosas, pero si no tiene el campo lumínico, no se puede activar el campo de luz a todos los demás campos, ni a la tierra, ni a las flores, ni a nada. Esta es la transformación del ADN. Entonces, estas esencias, el conocimiento de ello, de que no estaba activado en la tierra, lo dieron los seres que viven en el Amazonas. Y los seres de luz nos mandaron, nos ayudaron a llegar allí, a conectarnos y a hacerlo todo. El trabajo que se ha hecho alrededor de la Tierra ha sido impresionante. 20 del 3 del 2020. Resulta que en este día se unifican dos espadas, una hacia arriba y otra hacia abajo, cruzadas, que representan la luz y la oscuridad. La serpiente alrededor, una hacia arriba, que es la de oscuridad, de abajo hacia arriba, la cabeza hacia arriba, y la otra hacia abajo, que es la de luz. Las espadas, la de luz, comienza a integrar la de la oscuridad. Esto ha ocurrido a nivel energético alrededor de la Tierra, sellando un campo
para que la nueva tierra se dé y la oscuridad desaparezca. La serpiente oscura absorbió la de luz, se la absorbió la de luz, comenzando a comerla por la cola. Se integró la oscuridad en la luz y la luz expandió en una explosión impresionante que unificó toda la red de alrededor de la Tierra y la energía toroidal de la Tierra y de todas las personas. Fue una expresión, una expansión y explosión de luz fotónica impresionante. Ahora todas las personas van a tener una sensación de que algo se ha transformado en sus vidas, en su interior. Van a tener mucha más claridad, más, para eso se ha dado este tiempo, nada ocurre al azar, no olvidemos. Es por eso que la gente está recluida en su casa. Ha sido un tiempo necesario para aquel que escuche, habrá oído, y para aquel que observe, habrá visto. Que todo esto ha sido necesario, creado, insisto, desde el sabio profundo. Ya seas o no consciente de esto, esta es tu realidad. Y ahora nos toca, que esto es lo realmente necesario, hacer todos juntos una meditación. Y Johanan, me emocionaba infinitamente cuando los maestros me muestran tu cara y la de Lourdes. Y me dicen, ellos son el medio para que esto también se dé al unísono con todos. Oh, mira, qué interesante eso. O sea, que nos tienen contemplados estos seres. Absolutamente. De corazón te digo, lo compartí con unos amigos totalmente muy emocionada. Y tenemos una meditación, sanación para todo el planeta, para todas las personas y todas las conciencias, para activar el ADN y que no se apague, que se mantenga ahí. Tengo una meditación que voy a hacer, si me permites, guiada para todos, sí, todas las personas y todas las conciencias, para que la unidad sea presente y consciente en todos y cada uno de nosotros. Perfecto, te escuchamos muy atentamente. Si me permites, como la gente va a escuchar este vídeo, bueno, también lo puede parar, ¿verdad? Sí. Es importante que si tenemos a mano, encendamos una vela, la cual representa, la vela nos va a representar la luz que está dentro de nosotros y hacia la luz que nos dirigimos. Un incienso o esencia que representa el absorber una parte que nos eleva dentro de nosotros hacia algo mayor. Y el agua, un vasito de agua, que nos va a ayudar a canalizar nuestras emociones. ¿Bien? Dicho esto, he recibido infinitos correos que a ver cómo meditamos, cómo no meditamos. Yo insisto, cuando meditamos, las meditaciones no deberían de ser nunca dirigidas, siempre en silencio, hacia adentro y en el observador. Simplemente observar lo que tu ser de luz te va a mostrar. Simplemente así. Hoy voy a hacer una meditación guiada para toda la humanidad, porque estamos en el momento más clave y culminante para esa humanidad, para esa nueva tierra, para no dejarnos llevar ni por el miedo ni por los demás y comenzar a utilizar el potencial que se nos ha legado como seres de luz, esenciales y divinos, que somos todos y cada uno de nosotros sin excepción. Recordemos que estamos en el último suspiro de la oscuridad, en el último instante del apocalipsis, cuando ya lo último que queda en la oscuridad sale a la luz y la luz va a recogerlo, le va a dar la oportunidad
o de salir y marcharse y dejar la tierra en paz, en luz y en armonía, y si no, automáticamente o serán destronados, como ha sido el virus, o simplemente desencarnarán. ¿De acuerdo? Comenzamos la meditación haciendo tres om y tres respiraciones profundas primero para soltar cualquier tensión física, mental, emocional que podamos sentir. Para la meditación vamos a coger tres respiraciones y vamos a soltar en siete tiempos tres veces. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mantenemos vacío. Uno, dos, tres. Mantenemos la respiración. Soltamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7. Vacíos. Uno, dos, Ahora vas a poner tu atención en tu entrecejo. Por encima de tus ojos vas a observar la luz que ahí está. Igual que la llama de la vela. Vas a contemplar esa luz y vas a sentir cómo esa luz comienza a expandirse, se hace grande, cada vez más grande, y tú estás dentro de esa luz. Sigues la luz. La luz te va a guiar fuera
de la tierra. Vas a observar dentro de esa luz que es la que te protege, el planeta Tierra, y lo vas a observar como si estaría a tus pies. Observa los mares, los océanos, observa lo verde, la tierra árida, los desiertos. Y ahora vete hacia la luz que ves delante de ti. Esa luz representa tu cuerpo de luz, tu estrella desde donde tú partiste. Esa estrella es una parte de ti. Desde tu propio entrecejo que está la luz y tu estrella, ya no hay separación. Y es desde la estrella y desde tu entrecejo, tu luz, que tú te conectas con el campo de luz de la tierra que está a tus pies. Observa todas las estrellas unidas como si estarían tejidas por una malla de luz blanca y dorada. Estamos todos unidos. Alrededor de la Tierra. Somos la estrella lumínica que unifica el universo fuera de la Tierra y activa la luz blanca y dorada, manteniéndonos a todos unidos. Contempla tu luz. Observa quién eres. Siente quién eres. Recuerda quién eres. Recuerda. ¿Para qué viniste aquí desde el principio de los principios? ¿Cuál es tu verdadero propósito de vida? ¿Qué es lo que a ti siempre te ha dado poder, ilusión y verdad? Recuerda de dónde vienes. Recuerda para qué estás aquí. Es el momento de que muestres tu luz, que actives tu campo junto con el de todos tus hermanos, mostrando la verdad de tu saber, de tu ser humano a la humanidad. Eres quien siempre has creído ser.
un ser de luz, que estás aquí con el propósito de conseguir que la humanidad despierte a la voluntad divina que aquí y ahora se ha de manifestar, materializar en el plano material dentro del propio planeta de la Tierra. Es necesaria tu conciencia de luz, portando tu verdad desde lo más profundo de tu ser. Tu herramienta es tu mente. Tu pensamiento es el que crea y tu voluntad la que le da forma. Es el momento de comenzar el propósito de la nueva humanidad, dando, amando desde la unidad del amor que eres. Has de vivir consciente a tu propósito, siendo verdad, viviendo y expresando lo que sientes, no lo que piensas. Crea tu día a día en comunión de almas con todos los que habéis venido a hacer la nueva humanidad. Simplemente pensamiento de amor, pensamiento de unidad, pensamiento de uniros como uno que sois. La transformación de la Tierra se hace y se crea desde la unidad que es la luz de vuestros corazones. La luz es el conocimiento. Y lo que crea la realidad es el estado emocional de vosotros que ha de estar en paz, en equilibrio con una voluntad de saber que nadie sois más ni menos que nadie, sino iguales. Es aquí desde vuestros pensamientos que han de ser un propósito consciente y latente en cada momento de vuestra vida que habréis de saber que estáis aquí para que esto se consolide. Es el momento de expresar la fuerza de la fuente que a través de vosotros mana con la conciencia de verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es el propósito de vida que solamente tomará forma cuando realmente estéis viviendo en la conciencia de cada momento, siendo felices, viviendo en paz, amando la paz, siendo la paz, ya que nunca podréis crear algo que no sois. Nunca podréis transmitir algo que no sentís y nunca podéis portar algo que no tengáis. Si sois el amor, hijos del amor, hijos de la paz, hijos de la bondad y de la fuente infinita, solamente habréis de prepararos para vivir en armonía y simplemente ser la fuente de esta voluntad universal que a través de vosotros va a manar brotando alegría, paz, felicidad, armonía y verdad de unidad, ya que todos habréis de vivir sin fronteras, sin barreras, exentos de miedo. El miedo no es de la luz. Todo lo que cause en vuestros corazones y en vuestras vidas, temor, miedo, inseguridad, infelicidad, insatisfacción, no es de la luz. No estaréis en la frecuencia correcta, estaréis desactivados, no habréis activado aún vuestro campo lumínico
de esencia divina. Vuestro campo lumínico está ahora portando esa luz para vosotros y para todos los hermanos, incluida la Madre Tierra. Es el momento de observar la Tierra a vuestro alrededor y vosotros, viéndola desde fuera, en este campo de luz y observándoos a vosotros mismos y a todos vuestros hermanos viviendo en armonía, viviendo en paz, viviendo y gozando, creando una nueva forma de vida aquí y ahora. ¿Cómo creéis que habéis creado hasta el momento de hoy? Con el pensamiento. ¿Habéis olvidado que todo lo que ocurre en vuestra vida ocurre dentro, no fuera? Fuera solamente habéis necesitado observar qué pensabais, porque no erais conscientes de cuáles eran vuestros pensamientos, vuestros miedos, vuestras incapacidades, vuestros propios límites que vosotros habéis desarrollado porque habíais olvidado quiénes erais en esencia. Es por eso que aquí y ahora os invito a reconectaros con la verdad universal, que no es otra que la de recordar quiénes sois. Sois soldados de la luz. Estáis aquí para aportar esa luz y ese conocimiento a los demás. Vuestra frecuencia ha de ser elevada, forjando esta nueva tierra desde la absoluta igualdad, en paz y en armonía. Preguntaros, ¿qué ha estado ocurriendo hasta el día de hoy en vuestra vida? ¿O llenáis de informaciones que depredan vuestra voluntad, vuestra libertad de pensar, de sentir y de expresar? ¿Tenéis tal ruido mental, tal ruido a todos los niveles, que no sois capaces de escuchar a vuestro ser de luz, porque la oscuridad y el ruido os impiden sentir, escuchar y estar en presencia? Todos y cada uno de vosotros sois seres de luz, pero ahora os toca dar un paso más hacia adelante, o debería de decir, hacia adentro, hacia la voluntad divina que habita en todos y cada uno de vosotros. Utilizar las herramientas del discernimiento, de la voluntad divina que habita en vosotros, y con la conciencia consciente en cada momento presente, ser seres de luz. ¿Qué quiere decir seres de luz? Que traen el conocimiento de la verdad a la tierra. El conocimiento de la verdad a la tierra está exento de separación, exento de oscuridad, exento de enfermedad, exento de emoción que separa. Todo lo que es de la luz une, unifica e integra. Todo lo demás no es de la luz. No estaréis en la frecuencia correcta, no podréis estar en la nueva tierra. Si realmente queréis ser los soldados de la luz que en su momento desde el origen decidisteis ser y volver aquí y ahora para llevar a cabo esta nueva fundación de tierra, es el momento de tomar las riendas de vuestra vida, de vuestros pensamientos, de vuestros sentimientos y de vuestras acciones, aquí y ahora. Así es.
Así es. Así es. Que vuestra voluntad guíe vuestros pasos cada día. Así es así. De nuevo contemplando nuestra luz y sintiendo el latido de nuestro corazón, respiramos profundamente y con la luz que somos, que está integrada en todos y cada uno de nosotros, regresamos a la voluntad divina que habita dentro de nuestro propio cuerpo. Y regresamos con nuestra luz integrados en ella, de nuevo observando y contemplando nuestro entrecejo, la tierra y nosotros somos uno, no lo olvidemos. Todos los seres de luz de la tierra nos saludan. Ahora toca integrar esta verdad consciente en cada momento de nuestro día a día. Gracias, gracias, gracias. Qué interesante, de verdad que muy bonito esto y que estoy seguro que en estos momentos va a ayudar a muchas personas a estar más tranquilas, a estar relajadas, pero sobre todo a estar conscientes, Mari Carmen, que creo que eso es lo más destacado, lo más importante, estar conscientes de lo que estamos viviendo y saber y el entender de que dentro de todo esto hay esperanza todavía para el ser humano, pero tenemos que trabajar todos, porque de la noche a la mañana... Todos al unísono. Exacto, porque las cosas no nos van a llegar así nada más porque sí, sino que tenemos que trabajar y hacer cada uno de nosotros poner nuestra parte. Fíjate qué sencillo es, Johanan. Nosotros elegimos. ¿Qué nos da la felicidad? ¿Qué nos hace vivir en paz? ¿Qué elegimos? ¿Vivir en paz o no? ¿Felices o no? ¿En armonía o no? Todo está a nuestro servicio, absolutamente todo. Y somos nosotros los que elegimos. Nadie puede elegir por nosotros. Nadie debe elegir por nosotros. Esa es la responsabilidad que toca para el ser humano aquí y ahora. Ser consciente y responsable de que todo lo que ocurre en cada instante de nuestra vida es nuestra propia creación. Ya no podemos olvidar este hecho. Hemos de ser elocuentes con lo que acontece en cada momento y en cada instante de nuestra vida. Preguntémonos, ¿quién no quiere la paz? ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién quiere vivir para trabajar? ¿Quién no quiere cada día ver a sus hijos felices, sonriendo, levantarse y ver una puesta de sol? ¿Por qué vivimos para trabajar en vez de trabajar para vivir? ¿Por qué estamos todo el día viviendo en esta vorágine
tan depredadora de la salud, tan depredadora de todo lo que nos permite ser. Ahora nos hemos creado esta pandemia para ser capaces de estar aquí y ahora y tener el tiempo suficiente para escucharnos sin estrés, sin relojes, sin separación. Resulta que las personas ahora estamos todas recluidas en casa y qué cosas es cuando más cerca nos sentimos de todos, porque a veces tenemos que perder las pequeñas cosas de la vida que son las más importantes para valorarlas. Tan sencillo como levantarte y poder ir a darte un paseo al campo. Ahora no lo puedes hacer. Y qué maravilloso es cuando lo hacemos. Pero ahora podemos permitirnos estar observando y escuchando a los pájaros sin prisa, escuchando y sintiendo a los demás. Ahora, más que nunca, todas las personas en la Tierra estamos unidas por un mismo sentimiento, luchar por la vida. Pero yo os invito a todos y cada uno de nosotros a que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué vida? ¿Qué vida? ¿Seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora? Así ¿qué es lo importante? Claro. ¿El trabajo, el dinero o la salud? Sin la salud, ¿verdad? Todo nos sobra. Y si tenemos salud, ¿qué nos falta? El amor. Y si tenemos amor, tenemos felicidad. Y si tenemos felicidad, ya tenemos todo lo que necesitamos. Podemos decir, sí, pero es que hay que pagar, hay que... Ya, pero es que eso lo hemos creado nosotros. ¿Queremos seguir teniendo una tierra igual? ¿Por qué necesitamos que nos traigan... Yo hablo de mi país, que me da igual, no importa, es la madre tierra. Si la madre tierra en mi jardín me da todos los frutos que yo necesito para comer cada día, ¿por qué necesito que me los traigan desde la otra punta de la tierra? Es necesario. Nos estamos dando cuenta que habíamos creado una tierra absolutamente incoherente. No, lo siguiente, Johanna, y lo sabemos. No tiene ningún sentido todo lo que se ha estado haciendo hasta el día de hoy para controlar nuestra libertad de ser, de expresar y de crear. Este es el momento de que cojamos las herramientas sagradas que están dentro de nosotros. El co-creador consciente que crea una realidad para vivir en comunión de almas, para vivir con todos nuestros hermanos como lo que somos, hijos de la misma fuente, absolutamente iguales. Nadie más, nadie menos, nadie por encima, nadie por debajo. Y todo lo que necesitamos para vivir, para alimentar nuestro cuerpo cada día, lo tenemos a nuestro alrededor. Y de hecho, cada uno hemos nacido en una parte del planeta porque hemos de alimentarnos de lo que hay ahí y no más lejos. No es necesario que nos traigan nada de la otra punta del planeta. Y no es necesario que nadie nos esté diciendo en qué tenemos que trabajar. Y no es necesario que nadie impida que hagamos lo que hemos venido a hacer si nosotros no lo permitimos. Pues sí, efectivamente. Pues ahí está. Pues Mari Carmen, de verdad que yo te agradezco enormemente que hayas estado por acá, que nos hayas dado esta meditación. Yo creo que en estos momentos la gente que te mira, que la gente que te escuchó, pues le va a servir de mucho, y lo más importante que ya queda grabado aquí, que lo pueden utilizar, que lo pueden regresar, que lo pueden poner cuantas veces ellas lo consideren, y que les va a estar ayudando mucho. Así que bueno, pues ahí está. Las vías de contacto contigo, Mari Carmen, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación? Las de siempre, Johanan. A través del teléfono, del WhatsApp,
con el 636 46 2751. Y deciros que a partir de esta semana que viene, porque han sido infinitas, infinitas, infinitas las llamadas y los WhatsApp que he recibido para ver cuándo comenzaba a hablar con la gente, para contestar, no he podido. Bueno, se nos ha ido la abuelita hace 15 días y entonces ha sido, bueno, pues largo el proceso, un gran aprendizaje, una gran experiencia. Doy las gracias de todo corazón os lo agradezco de verdad a todos los johaneros por los miles y miles y miles de personas que habéis estado ahí a nuestro lado, que nos habéis apoyado en esos momentos y de verdad que os lo agradezco de todo corazón. Y Johanan, a Lourdes y a ti infinitamente, porque esta meditación no os podéis imaginar la trascendencia que va a tener para todas las conciencias de la Tierra. Perfecto, pues ahí está. Pues muchas gracias, de verdad, Mari Carmen, te mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y bueno, pues esperemos que todo esto pase pronto y que todo regrese a la normalidad. Pero como tú lo has dejado bien asentado, es una gran experiencia que todos debemos sacar partido precisamente de esto que estamos aprendiendo. No olvidemos, por favor, por favor, por favor, que todo lo que creemos, lo creamos. Vamos a visualizar y a crear esa tierra conscientes, sabiendo que lo que estamos creando es una tierra de armonía, de paz y de unión. Por favor, fuera miedos, fuera todo lo que nos separa y fuera todo aquello que no nos permita vivir en armonía. Nosotros tenemos el poder dentro de nosotros. Para que éste se manifieste fuera, hemos de hacer las creaciones conscientes, todas las que nos unan, no las que nos separen. Y así la nueva tierra se podrá consolidar en breve tiempo. Perfecto, pues ahí está. Mari Carmen, un abrazo. Gracias. De todo corazón a todos. Gracias, hemos Hasta escuchado. siempre. Hasta la Un abrazo próxima. grande para Lourdes y otro para ti, Johanan. Muchas Gracias por gracias. vuestro trabajo. Gracias, hemos escuchado. Hasta siempre. Hasta la próxima, Hasta gracias. siempre. Bueno, pues hemos escuchado a Mari Carmen Romero. De verdad, bien interesante esto, esta meditación. Así que hay que sacar provecho, hay que escucharla, pero sobre todo practicarla, jóvenes, porque luego me dicen, es que está la meditación, pero pues hay que hacerla, no nada más es que estén ahí, sino que hay que ponerlas en práctica para poder sacar el mayor de los beneficios. Jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Ay, qué cosas. Me relajé. ¿No? No, no, no me diga que no la hizo usted. Ya ven cómo son. Es lo que les digo. Estamos escuchando que va a haber una meditación y ustedes acá con otras cosas. Pues hay que escucharlas, pero sobre todo hay que practicarlas, jóvenes. Bueno, si no lo hizo, en un ratito, en cuanto usted tenga oportunidad, póngala nuevamente y bueno, pues haga todo lo que nos está comentando ahí Mari Carmen para que entendamos a un 100% y estemos sobre todo tranquilos y ayudemos en estos momentos tan importantes, ¿ok? Bueno, pues ahí está. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor en Twitter, estoy como arroba Johanan Díaz. Arroba Johanan Díaz, en el Instagram estoy como Johanan Díaz, en el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial, en el aquí pues, en el YouTube estoy como Johanan Díaz. Así que en todas suscríbase de favor, síganme y estemos ahí muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes, grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan y que sabemos de antemano que nos sirven para seguir conociendo todo lo que implican estos grandes, grandes temas.
Pues ahí lo tiene usted. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por ser parte de esta gran familia. Regálenme una manita si le gustó la meditación de Mari Carmen. Aquí en la descripción del video les pongo todos los datos de Mari Carmen para que ustedes la puedan seguir, cuestiónenla, participen en las actividades de ella. Así que bueno, pues el asunto es de que entre todos nos vayamos apoyando en estos momentos que tanto los necesitamos, ¿va? Bueno, pues ahí está, jóvenes ilustres. Muy bien, yo los veo más tarde. No se me duerman, no se me vayan. Más tardecita regresamos aquí a la casa de todos los Johaneros Go. Muchas gracias. Les recuerdo, a mí me nombran porque a mí me nombran. Johanan Díaz Vargas, y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente yo vivo una insólita experiencia. Gracias, nos vemos. Hasta más tarde. Bye, bye.